Amigos, buenos días, buenas tardes, son las 11 de la mañana. ¿Qué día es hoy? Sábado. Sábado 24 de junio. Bueno, pues ayer en la madrugada, casi, recibo una llamada del hospital diciéndome que, como yo tengo mi nombre ahí todo, que el señor, si me oyen rara la voz es que vengo con mascarilla y todo el show. Que le traigo unas cosas a Lani. Que el... Ahí viene José. ¿Qué onda, José? Apenas llegué ahorita. ¿Apenas llegaste? Estaba componiendo la puerta ahí. Me tiro con esas tablas. Porque ayer el día que me dejaron solito. Sí. No le había practicado. No. Se quería meter malando por ahí. Ah, sí, sí, qué bueno. Tú no lo dejes. Y le puse la puerta esa. Ajá. Y le voy a poner aquellas tablas. Ok, o sea, mira, no te preocupes, lo que pasa es que piensan que está la otra persona que vivía antes. Oye, ¿limpiaste más o menos como quedamos ayer? Sí, el barrito. Ah, los... qué bueno. ¿Te dio gusto que... está muy limpiecito, ¿eh? Te dio gusto que llegara sí. Lani, ¿verdad? Sí, sí, qué bueno. Sí, me alegró el corazón. Ándale, ¿dónde vas? Me mandó por una sandía. Ah, ¿una sandía? Te quiere sandía. Ándale, pues, ok. Está luego, padre, ¿qué tal en la mano? ¿El plátano? Sí. ¿Sí? Bueno. Entonces, amigos, me hablan y me dicen, ya salió, ya dimos de alta al señor Lani. Entonces yo platiqué con ella y otras más y me dicen, miren, Lani no puede estar aquí porque es un peligro para él, por su condición. Puede contraer el COVID, tuberculosis, todo, porque no tiene defensas. Y al hospital no le conviene tenerlo aquí tampoco porque lo de Lani es incurable y pues no hay manera de que esté aquí. Entonces, en realidad, salió porque, pues, porque tenía que salir. Pero no está, no está nada bien. Ahorita van a hacer ver los videos. Y ahí en la noche les platico en un en vivo qué es lo que va a pasar. Oye, estoy viendo que está, tiraron la Santa Cena. ¿Y eso? Digo, los que, pues, cada quien la religión, ¿verdad? Miren, oigan, oigan, oigan. ¡Lani! ¡Ándale, papá! ¿Cómo andas, Lani? ¡Ay, padre! Bien mal, ¿verdad? Ya la verdad, ya no lo soporto. Ya no aguantas. No, te traje comida y unas toallas, ¿eh? Sí, papá. Mándele. Quiero que hable bien con este hombre. A ver, cuéntame. Estuvo tomando anoche aquí. Cuando yo tardé hasta las 8 de por venir del hospital. Ajá, ajá. Y no sé qué más estuvo haciendo. Bendito Dios. Y que yo, le digo, yo tengo yo que... engañarlo. Hablarle con la verdad. Sí, 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 sí. ¿Eh? O se va él o me voy yo. Porque la verdad, yo no, bueno, voy a vivir como un temporoso. Yo estoy enfermo, padre. Ajá, ajá, yo ajá. Quiero descansar, quiero reposar, quiero reponerme, yo estoy mal. Yo todavía no me repongo, me voy de lado. No, no, yo sé, Dani. Y no, no piensa mal que yo le digo cosas. Uh-huh. Y le digo, vete a traerme esto. Y no lo hace, se tarda una hora por ir a traer una soda. ¿Usted cree? Ajá. Entonces, pero sí. Okay, vamos a empezar, Lani. Sí, vamos pues, a suponer, mijo. Voy a tapar la boca. Sí, no, no importa, yo traigo lo mío. Vamos a suponer, Lani, que le digo que se vaya. Fíjate, vamos a suponer. ¿A dónde se va a ir? Número dos. ¿Quién te va a levantar? ¿Quién te va a ayudar? ¿Quién te va a dar esto, Lani? Yo pienso. Podemos hablar con él, puedo hablar con él, pero no sé si sería una buena opción que se vaya. Se volvió bien impertinente, bien grosero este tipo. Sí. Yo cuando me la corrió bien bonito allá en Tijuana,